Gracias, señora presidenta. Quiero iniciar mi intervención, hablar un minuto en mi idioma, porque similar a lo que durante todo este tiempo sufrió la familia Gabela, nosotros también desde hace 8 meses vivimos esa incertidumbre de que no se aclara hasta ahora la muerte de nuestro ex gobernador Sáchila, Héctor Aguavil. Habrá un momento en el cual podamos compartir todas las leguiladas jurídicas que han jugado allá en Santo Domingo, las amenazas de muerte para callar la verdad. Asambleísta la chudigalo chudito inte meralxa manto bi justicia esto es Héctor Tenchi manto bi justicia esto es chilachi líder Tenchi tostegala y alá problema político Tenchi tostegala junto somba pana yo inte meralxa Geraletovi, Meralxuna, Chilachi, Safki, Soma, Paligueno, Inte, Chachimanga, Psangue, Pana, yo, Inte. El es historio, la tarín, justillo, junto, Psangue, Soma, Pana, yo. Señores asambleístas, les explicaba y les decía en mi idioma a mis hermanos Áchilas que tampoco vamos a abandonar y dejar en indefensión a la familia de Héctor Aguavil. Estamos dando seguimiento a ese asesinato donde entraron a la casa de mi hermano Héctor Aguavil 2 sicarios y le mataron de 9 balazos. Entraron a su casa, pero para la justicia al primer sospechoso ya salió. Cuidado. Vayamos también a encontrarle muerto por ahí en la calle, porque ha sido costumbre, lamentablemente, callar la verdad de esa manera. En este caso específico, del caso general Gabela, bien lo ha dicho el presidente de la comisión de manera objetiva y efectiva, que dio a conocer todos los pormenores, todo el trabajo que hicimos en la comisión. Se me partía el alma en cada reunión, en cada análisis de los documentos, a ver el rostro de doña Patricia Ochoa, que en cada informe se le iban las lágrimas. Pero estas lágrimas, doña Patricia, ese sufrimiento, doña Patricia, el país le reconoce como una mujer valiente a usted. Porque por su fuerza, porque por su coraje, estamos donde estamos, dando este informe contundente al país, por usted y su familia, doña Patricia. Pueblo ecuatoriano, compañeros asambleístas, este informe que le entregamos al país es en base a toda la documentación que nosotros tenemos en la comisión. Es necesario también, compañeros asambleístas, que sepan ustedes que todas las comparecencias, que todas las reuniones de nuestra comisión se lo hizo delante de la prensa. Nosotros no ocultamos absolutamente nada. La esencia de la democracia estuvo presente, como es los medios de comunicación, y a cual agradezco también por ese seguimiento, por esa apertura de informar al país. Creemos que el informe que reposa en cada uno de sus curules ya está determinado y especificado las conclusiones y las recomendaciones. Yo quisiera, señora presidenta,
encargada del pleno de la asamblea, compañeros asambleístas, yo sí quisiera refrescar un poco la memoria. Este ejercicio de democracia, de transparencia, de justicia, de la verdad, que hoy estamos poniendo al servicio del pueblo ecuatoriano el informe final de la comisión, creo que se debe de replicar hacia otros casos que no están resueltos, que están en la impunidad, que están en el olvido, como es la muerte de José Tendeza, líder amazónico, que al siguiente día antes de su muerte estaba preparando su viaje para Lima a un encuentro mundial de organizaciones políticas, de líderes sociales, para tratar el tema de la defensa de los recursos naturales. Ese tema no está aclarado. También tenemos el caso de Fausto Valdivieso. Ese tema no está aclarado. Si vamos mucho más allá, tenemos el caso de los pativideos, de la narcovalija, y que por lo tanto esos temas también tienen que ser tratados en la Asamblea Nacional, porque el país necesita saber la verdad de esos hechos, tal como estamos presentando el informe final del caso Gabela. Este caso que durante 8 años, cuando se conformó el comité interinstitucional, tal como lo acabamos de demostrar, forjaron documentos, escondieron la documentación, y en ese informe, en una de las conclusiones, estimados asambleístas, está que se investigue a todos quienes formaron parte de ese comité interinstitucional, porque no se puede decir fácilmente, no sé, no lo vi, no leí, no me acuerdo, no sé quién lo tenía. No podemos aceptar que se burlen de todo el país diciendo simplemente, yo no sé, como que jugaba al florón. De mis manos ya pasó. Eso no es justificativo para que no se le sancione a los responsables, y por lo tanto este informe tendrá que ir a la Fiscalía con los nombres que hemos establecido en el informe. Por ello también es necesario de la Asamblea conformar una comisión para que dé seguimiento, porque si no se da seguimiento a esto, también puede quedar nuevamente en el congelador y no pasa absolutamente nada. Le queda un minuto, asambleísta. Gracias, señora presidenta. Por lo tanto, concluyo con esto. En nuestro país ya debe de acabarse la impunidad, la injusticia, el abuso de poder plasmado en la persecución, en la corrupción. Por lo tanto, señores asambleístas y pueblo ecuatoriano, esta es el nuevo actuar de una asamblea transparente y democrática, con asambleístas comprometidos con la patria, con el país, porque no solamente es un deber nuestro, es un derecho moral
y ético que el pueblo ecuatoriano exige a todos los políticos. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra.